hello hello, good evening, good evening everyone. good evening and welcome. So it seems like the everyone for right now is just a couple of us. Probably it's the earthquake, the one that is still affecting you guys maybe who knows but yeah welcome welcome to our last class. we are tonight here going to be talking about the last couple of things, the last couple of topics and uh, hopefully it's all going to go amazing i um, am honestly excited about tonight's class because well there is something very important that i like to do at the end of the progress and it's also something very personal i normally ask you guys for this favor i think i will call it and uh, it's the fact that i would like to get you know an evaluation and an idea from you guys of my performance that is something that um, honestly I uh, I like to get like at um, sorry at the end of the of the of the courses because I honestly like to know to get some feedback, you know, of what do you guys think about how the class went and everything. So that's part of what we're going to be doing tonight. We're going to be talking, well, basically about that. Uh now. On the other end, we also have a couple topics still that we're going to be discussing, and those are going to be false cognates and um, probably some reading if we have time. Pero bueno, buenas noches, bienvenidos. Estamos, verdad, en la última clase esta noche. Eh, pues una de las cosas que me gusta hacer siempre al final es eh, obtener una percepción, una apreciación suya acerca de pues el desempeño o el desarrollo de las clases eh, principalmente lo hago porque pues suena perdón es algo importante para mí o sea si soy honesto solo tengo alrededor de que tres años y medio casi cuatro años en lo de la enseñanza entonces creo que todavía verdad hay muchas cosas que podría aprender que podría mejorar entonces si su opinión a pesar que solamente tal vez hemos trabajado por un mes con algunos ya Perdón, con este grupo no, con este grupo solamente todos son nuevos. En el grupo de las nueve a las 10 es que tengo algunos que ya antes, ¿verdad? Me han conocido, pero pues es importante para mí saber cuál es su percepción, ¿verdad?, acerca del desarrollo de las clases. Entonces, eh, es un favor que yo les pido en la última clase siempre, si me pueden facilitar, ¿verdad?, alguna, alguna opinión acerca de, de qué les ha parecido el proceso y si tienen alguna recomendación para mí. Entonces, es la pregunta, podríamos decir, de la noche, aunque no necesariamente, ¿verdad? Es una pregunta. Y pues básicamente es eso, ¿sí? Eso es lo con lo que, con lo que me gustaría iniciar hoy. Y pues también es otra cosa, ¿verdad? Me gusta hacerlo de forma libre, o sea, que ustedes decidan quién quiere eh, dar su punto de vista y no necesariamente estarles llamando. Claro, ya sí, si nadie habla, pues bueno, a veces toca. Pero, ajá. Quisiera conocer su opinión, su percepción acerca del desarrollo de las clases, qué opinan y cuál puede ser alguna recomendación que ustedes tengan para mí. Así que, pues eso, lo pueden hacer en español si gustan, para que sea mucho más eh, clara quizás la idea. Y si quieren hacerlo en inglés, igual, ¿verdad? No me voy a oponer en absoluto a que lo hagan de esa forma. Así que, bueno, eh, what do you guys think? Ok, Arnulfo. Good evening, teacher. Good evening. <coughs> well, in my case, uh, the class was very good. And um, I like uh, the question that you do in the beginning mm -hmm. because we, we can practice. Uh, it is necessary to practice a lot. It is a good idea. Okay, good. Nice. Any suggestions that you may have, Arnulfo? No, for me, all oh, it's okay. okay. Thank you. Thank you. Thank you very much. Appreciate it. Um, Francis, I see you have your mic open. Um, good night. I like the classes because we we can practice and uh, speaking. With uh, the ask you, uh, you do in the beginning of the classes because okay. and, Uh, we can try and think in English. In the moment we. How is. Eh, como se dice, responder. To answer. Entonces, esto. Ajá. Uh, we answer. Uy, se nos trabó. Desconectó el, Entonces, el es, oh, okay, ahí vamos. Aparte que nos permitía practicar, también estábamos pensando uh -huh. en inglés y como que ponía respuesta reforzando esta parte. Y okay. por lo de las clases, por mí todo bien. Explicaba bastante bien. Me gustó eso. Ok. Un gusto. Ok. Appreciate it. Very, very nice. <laughs> y el niño ya en medio. That's cute. Ok. <laughs> um, Sofía, tell me. Good evening, teacher. Good evening. Uh, I'm very happy with the classes, teacher. Ok. I feel that... Um, I have learned learning mm -hmm. learning a lot a lot mm -hmm. and uh, I eh uh, How do you say? I have improved. <laughs> I have improved in listening to English. Eh mm -hmm. uh, is what always cost. Eh uh, cost, cost me. Uh -huh at the most okay so that's nice you know having yes. uh the chance to like get better on one of the things or one of the areas that you wanted to improve it is a nice <laughs> opportunity and i'm glad that it was the case very good and yeah, thank you you're very welcome you're very welcome okay let's hear from maria maybe now oh there we go Good evening. Um, I was wondering that we are going to miss the teacher because <laughs> all uh -huh. the teachers are different. And I remember that we had a teacher that we had to to be um, grupos mm -hmm. grupos. Entonces, bueno, se se nos hizo difícil a mí se me hizo difícil por el trabajo tener que estar contactando a la otra persona para ponernos de acuerdo que ellos tienen una conversación uh -huh. en la, de la siguiente clase. Entonces, para mí, este siento que eso sí no, no, no sería bueno, uh -huh. porque se nos hace difícil por las personas que trabajamos. Cierto. Pero, por eso, o sea, en su caso fue diferente, entonces, por eso yo pienso de que we are gonna meet <laughs> but, but we are but I hope that we are in other levels in other modules uh -huh. uh, we we could be again we will hopefully be again. hopefully because it happens yeah. antes yo creía que no antes siempre yo les decía que que no creía que se podía, fíjense, porque, o sea, pasé como unos siete meses, siete u ocho meses, que cada mes, o sea, cada, cada módulo era un grupo distinto, nunca repetí absolutamente a nadie, hasta que llegó como el octavo mes, ahí sí, ya por primera vez, un estudiante, nada, no, era un, un chico nada más, era el primero de, de todos que era repetido, pero es bien raro, la verdad, que es bien, bien raro encontrarme con, así como con grupos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el grupo de 9 a 10, ahí sí, tengo alrededor de cuatro personas. Hay uno que no se acuerda de mí, porque me dice que no se acuerda de mí. Pero pues sí, ese es él. Yo sí me acuerdo de, de que él estuvo en la clase antes. Um, pero es bien raro que suceda. Pero igual, espero. Ojalá pase. Ojalá pase. Y este otra cosa también. Uh -huh. eh, que la manera en que hablas es como mi hija. Porque. when I talk with, with her. and uh -huh. um, She says, uh huh and, 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 and say that thing and say, uh -huh. <laughs> So es that is, is one thing that we are going to <laughs> meet. my más pegada. El uh -huh. Uh -huh. Yeah. Uh -huh. Even in English. I do that in uh -huh. English too. So yeah, that's that's something very neat, honestly. Okay, okay. Muy bien. ajá, uh -huh. Entonces, uh, bueno. Muchas gracias. It is a pleasure. You know, it is a pleasure to be helpful. And uh, well, hopefully you're not gonna miss me. Hopefully you're gonna have better teachers in other courses. We're gonna we're gonna see about that. But yeah. Okay. Thank you very much, Maria. Okay. Um. Anyone else? Alguien más? O oh, ya yeah, eso es todo. Algún comentario? Alguna? Uh, uh, Qué perdón? ¿Cómo era? Something you guys would like to say? No sé, maybe um, Carlos, Sandra. Teacher. Uh, sí, dígame. Se me pasaba un comentario. Este, al principio de las clases, usted, bueno, a mí me costaba seguirle el ritmo porque sentía que hablaba bien rápido. O sea, hablaba súper rápido y yo me quedaba como que en la luna. Y eso que lo cambié, porque fíjense que antes, antes, o sea, no lo hago tanto ahora como lo hacía al principio, el... Quinto y sexto mes hice eso, que estuve trabajando aquí, o sea, que fue por ahí de, ¿cómo sería? Por ahí de mayo, sí, mayo, mayo, junio, que al principio tenía siempre un minuto, porque tenía grupos que eran de, parece que por intermedio, algo así. Um, pero entonces, el detalle es que tenía, o sea, eso, un minuto directo en el que hablaba así rápido y luego les preguntaba, en lugar de hacer preguntas, como hago con ustedes para que ustedes hablen, les preguntaba qué habían entendido. O sea, de todo lo que yo había dicho, que habían entendido. Ya después tal vez les hacía alguna otra pregunta para que practicaran un poco, pero era más por el efecto del listening que hacía eso, porque siento que a veces, eh, o sea, si nos paramos a explicar siempre como si fuese ritmo de clase, eh, ustedes se van a acostumbrar a eso, a escuchar ritmo de clase siempre. O sea, y las personas no van a estar hablándoles como ritmo de clase. O sea, la gente, si ustedes se encuentran con alguien en la calle, o sea el acento que tengan, todo eso va a jugar, ¿verdad?, un, un, un rol en la conversación que puedan desarrollar. Entonces, y si algo es muy sabido de las personas en Estados Unidos, es una cosa de las que yo les he dicho, de que ellos tratan de ser eficientes, o sea, todo que se diga rápido, todo por eso tantas contracciones y tanto, ¿verdad?, la parte de um, los linking sounds es para, para eso, para que el idioma suene mucho más fluido y no haya como tantas pausas. Y por eso es que a mí me gusta más el inglés británico, porque es más pausado, es como más respetuoso de cada palabra, pero igual, también, ¿verdad? Tiene sus, sus diferencias, sus complicaciones para nosotros más que todo por, por pues, el acento distinto. Pero sí, yo comprendo que a veces puede ser difícil entender cuando hablo, incluso está en español. <laughs> Así que no pique. <laughs> pero igual, bueno, ok. Uh, Mónica, tell me. Hello, good evening. Good evening. Um, <clears throat> I thought it was a very good uh, development, a uh, super calm and very liberal environment. Uh, my only recommendation mm -hmm. is that you always continue with that dynamism in the class. Okay. ok, appreciate it, highly appreciate it. ahora de hecho es, es una cosa siempre Ajá. me ha gustado ese como dinamismo que tiene y ese humor con todo o sea, yo tuve y no es para hablar mal pero tuve un, una teacher que, o sea, el, el primer día de clases nos dijo de que como que no conectábamos las cámaras o algo así, Ajá. este como que ella dejaba para viernes que se conectaran como de castigo entonces, y lo dijo así muy seriamente, entonces yo me quedé así Como que asustada bueno. Entonces, o sea, y a mí eso sí me gustó Bastante de, de usted Porque usted o tiene mucho Dinamismo, es bastante Alegre para cualquier cosa o sea Y nos ayuda bastante En cosas que no sabemos, por ejemplo En la pronunciación uh -huh. Ok y eso. Sí, bueno, saben que De hecho, ahora que estamos hablando de eso Eh o sea, creo que eso, eso viene acompañado de una situación, porque, o sea, no sé si alguno de ustedes se lo dije, creo que a ustedes nunca se lo dije, pero yo nunca quise ser maestro. O sea, cuando, cuando estudié inglés, yo nunca quise ser maestro. Tenía un, un, un profe que siempre me decía, no, vos lo tenés todo para ser profe, no sé qué, no sé cuánto, yo nunca quise, hasta que tuve la chance de ir a Estados Unidos, o sea, porque pues fui a un programa de intercambio donde daba clases a niños de kinder. Entonces, y fue eso lo que me hizo cambiar, digamos, la percepción. Porque... Um, o sea, lo menciono más que todo por, lo, por la parte del dinamismo, porque, a ver, la mayoría de maestros o profes lo que sienten es que ellos son los que saben y como ellos son los que saben, nadie más, ¿verdad?, les va a corregir, por decir así. Y eso los lleva a presentarse de una forma muy autoritaria, siento yo. Entonces, a mí lo que me hizo ser profe es el querer ser distinto a los que yo tuve. O sea, siempre pensé, ¿verdad?, en que... En un salón de clases yo no tendría por qué hacer más. O sea, el hecho de que conozca algo no significa que ustedes no saben algo que yo no conozco. O sea, cada uno de ustedes ha tenido experiencias diferentes y cada uno podría enseñarme o corregirme cosas de la vida que pues, yo no podría saber. Así que eso casi siempre me trata de, trato de llevarlo hacia el lado de, de respetar las percepciones de cada quien. Y eso es como lo que aprendí en, en esa pasantía en Estados Unidos. Eh, es una estrategia que se conoce como individualized or personalized learning y es el tratar de adaptar la enseñanza a cada uno de los estudiantes. Por ejemplo, si hay alguna persona, digamos, que tiene un interés específico y lo comparte con la clase, tratar de, no sé, de comentar, de agregar algo más, ¿verdad? A, ese, a, ese, a eso que esa persona dijo, porque así se van a sentir que son como comprendidos, que son parte de... En cambio, si yo, por ejemplo, les hiciese las preguntas que les hacía al principio, solo les dijera, va, está bueno, ok, estamos. O sea, como que se iban a sentir, ¿verdad? No tenía sentido, quizás. Entonces, por eso, si se fijan o si se fijaron, casi siempre trato de hacer un comentario más, de tratar de conectar con el comentario que ustedes hacen, porque pues eso lleva, ¿verdad? A que se genere una comunidad. O sea, eh, y eso es lo que ayuda a los idiomas. A aprenderse, o sea, una comunidad, el tener confianza, el sentir que, aunque me equivoque, no me van a, no se van a burlar de mí, si me corrigen, no lo van a hacer de mala forma, sino que es porque estamos aprendiendo. Entonces, pero hay muchas personas a veces que se presentan como si fuesen el emperador y los demás, si se equivocan, son castigados y son burlados y eso. Así que cosas distintas, cada quien, como yo le digo, cada quien tiene su forma de ser, cada quien tiene su, su percepción. Quizás el hecho de que como yo no quería ser profe, no me no prestaba atención en las clases de didáctica y nunca pasé quizás en la clase donde decían el maestro se tiene que presentar como un líder en la clase y no les tiene que hacer caso nunca a los estudiantes. Quizás me salté esa clase, mi culpa, pero pues sí, ¿verdad? A mí no, nunca me ha gustado eso. O sea, y pues el día que, por ejemplo, yo me sienta aburrido con enseñar, mejor ese día me, me dejo de hacerlo. O sea, porque siento que si, si yo lo hago aburrido... Ustedes se van a aburrir y solamente vamos a hacer un ciclo igual, ¿verdad? Solo aburridos nada más. Y más en clases de noche, imagínense. Imagínense si yo, o sea, no sé, sería sad. Pero bueno, eh, es un gusto. Y por otro lado, hubo una cosa que comentó, pero se me olvidó. Así que si me acuerdo más adelante se los, se los, se los sigo reforzando. A ver, um, decía por aquí... Uh Jancy. okay. I have learned a lot. I quite like the tongue twisters. Mm -hmm. Es cierto, teníamos lo del tongue twister que les iba a hacer la, la rifa de la, la, la recarga para hoy. Bueno, entonces no vamos a leer, vamos a hacer eso al final. Uh, the tongue twisters and the reading, so that we could improve um the part of our vocabulary. There are things that still um cost me, but they are few because they were very complex. Your way of giving. clases is very attractive and thanks for that i have learned quite me imagino que era quite a lot okay aquí hay solamente un, un detallito ya la segunda persona que lo dice en la palabra costs sí se usa solamente para hablar acerca de costos monetarios ok, el verbo cost en sí solo es para verbos para para hablar acerca de costos monetarios cuando yo quiero decir que algo a mí se me hace difícil cuando algo me cuesta como decimos en español en realidad eh, eso lo decimos mal, o sea, en español nosotros no deberíamos decir que algo me cuesta, ¿sí? sino que deberíamos decir que algo se me hace difícil, en el inglés eso se respeta y no se dice cost me, sino que se dice it's hard for me, something that is hard for me or something that uh, is complicated for me, o sea, sería en forma ¿verdad? de poderlo decir, uh, O something that confuses me, si es el caso de que me confundo con algo, si es algo que es complicado, pues digo complicated, si es algo que se me hace difícil, entonces something that is hard for me. Um, pero cost es más que todo utilizado para hablar acerca de um, costos monetarios de forma específica bueno a ver uh, any other comments alguien más o pasamos a lo siguiente Ok, creo que eso fue todo entonces muy bien um, yo quería que me atacaran pero no se dio verdad la chance a ver um, false cognates ese es un tema que quiero tratar con ustedes ahorita, aunque sea rapidito, porque de hecho considero que es algo bien importante. A veces nos vamos engañados en cuestiones de vocabulario y no sabemos ni siquiera, ¿verdad?, cuándo estamos utilizando la palabra de forma correcta. Los false cognates son palabras que, bueno, si ustedes no saben o no sabían antes, eh, los idiomas, muchos de ellos, sobre todo los que son hablados, ¿verdad?, en la parte de Europa y pues América como una dependencia, en cuestión de idiomas directamente eh, de Europa, varios tienen sus raíces en el latín, o al menos en una, en una versión similar, ¿verdad?, al latín. Y eso lo que significa es que comparten muchas palabras. Y si no las comparten en significado completo, entonces las comparten en la forma de false cognates o cognados falsos. Los cognados falsos son las palabras que o se escriben o se dicen de forma similar, a veces idéntica, a otro idioma, pero su significado es completamente distinto. Entonces, por ejemplo, eh, si ustedes en algún caso quisiesen decir, ¿verdad? No sé, en algún momento necesiten decirlo, que están embarazadas, no van a hacerlo diciendo embarrassed, ¿sí? Porque la palabra embarrassed como tal se usa de una forma distinta en inglés. Y ahorita vamos a ver... ¿Cuál es la forma de utilizar la palabra embarrassed? Muy bien. Um, perdón. Primero, esto aquí me equivoqué, yo no tenía que mostrarles eso. Primero, ¿a qué palabra se les hace similar a ustedes la palabra embarrassed? ¿Sí? Porque esa era la forma más básica en la que debería funcionar. ¿A qué palabra uh, se les hace similar embarrassed? Sería como embarazada, pero es como. Embarazoso, como que de pena, ver, penoso. Ajá. Entonces, exacto. La palabra que a veces se nos hace más más eh, similar es embarazoso. Yo tenía embarrado porque a, a veces también hay personas que creen que se parece a embarrado. Entonces, sería eh, embarazada, ¿verdad? I think that's the way just, you spell embarazada en español. Pero bueno. Um... Ay, sorry, sorry, sorry. Ok, entonces, esa es la forma en la que a veces, sí, se, se puede se puede confundir embarazada. Aquí está, embarazada. Ah, uh, let me see. Ahí va. ok, embarazada. Pero en realidad significa, como bien dijeron ustedes, avergonzado. Sí, avergonzado, penoso, o sea, algo verdad que pues no es muy grato. Podríamos decirlo de esa forma. ¿Pero cómo se dice esto entonces en inglés? O sea, si no se dice... Embar si no se dice, perdón, si embarazada... Sorry, si embarazada no se dice embarazada, Entonces, ¿cómo se dice embarazada? Pues embarazada sería en ese caso pregnant. ¿Sí? Pregnant. Esa sería la forma de decir embarazada. Lo que estoy tratando de explicarles es... Primero, la palabra que se puede confundir. ¿Con qué palabra se confunde? ¿Cuál es la forma correcta de decir esa palabra? Y después... Um, ¿Cuál sería también, eh, digamos, el significado o la forma de decir en inglés la palabra con la que normalmente se confunde? Porque esto de los false cognates, como les digo, es algo bien común. O sea, por todos lados uno se lo encuentra y, o sea, eh, tenemos verdad muy comúnmente ese ese tipo de problemas. O sea, que las personas eh, se equivocan y dicen, as, o sea, a ver, ejemplo específico hace tiempo. Una amiga vino de Estados Unidos, entonces, y no sé si ustedes conocen el uso de la palabra excited, que se utiliza para decir que alguien está emocionado, ¿verdad? Entonces, eh, la muchacha, pues, era bastante atractiva y estábamos en un centro turístico. Había un montón de, de, de muchachos ahí alrededor porque ella estaba a punto de hacer um, canopy, ¿sí? Ella quería decir que estaba emocionada pero o sea como les digo era una persona que vivía en Estados Unidos aquí solo venía de vacación hablaba in en inglés principalmente el español era un idioma o sea que manejaba pero no necesariamente en su totalidad así que a ella se le ocurrió que era muy buena idea decir mientras estaba rodeada de un montón de hombres que estaba excitada sí o sea y ese es uno de los problemas que pueden tomar lugar a veces con, eh, con esa situación de los post-cognates. porque según ella había dicho que estaba emocionada. Pero porque la palabra en inglés es excited, ella in interpretó que tenía que decir, ¿verdad? Que estaba excitada. Entonces, pero algo completamente distinto. Se pueden imaginar ustedes, o sea, la reacción del montón de hipótesis ahí alrededor de ella cuando ella dijo eso. O sea, la muchacha ahí, bonita, y dijo, oh, estoy muy excitada por lo que voy a hacer. Entonces, todos quedan como, ¿eh? <laughs> sí. Y, o sea, después, ¿verdad? Como que ya con la familia le dijimos, Edith. Se dice emocionada, no se dice excitada. Excitada es, es otra cosa. Entonces, eh, por eso es que son importantes, ¿verdad? Los false cognates. Ahora, tenemos aquí la otra palabra. Esta palabra se dice pie, ¿sí? ¿Con qué palabra lo podemos confundir si solamente lo vemos escrito? Pues yo diría que con pie. O sea, uno de una vez, ¿verdad? Si ve pie, puede decir, ah, pie. Pero, ¿qué significa en realidad la palabra pie? ¿Tienen idea ustedes de qué significa pie? ¿Qué es un pie, Sandra? Tarta. Oh, tarta. tarta. Mm -hmm. Ok, una tarta, torta. O también alguien puede decir un pastel, ¿verdad? Un mm -hmm. pastelito. Entonces, pero, ¿y cómo se dice pie en inglés? Food. Food, muy bien. Food, muy bien. Entonces... Eh, pie, sí, es la palabra en inglés. Pie sería el false cognado, o sea, con la palabra con la que comúnmente se podría confundir. En realidad, su significado es torta o pastel o tarta. Y pie, la palabra con la que se confunde normalmente, en realidad es food, sí, en inglés. Muy bien. Ahora la siguiente. Record, sí. Record. Um, ¿Cuál pueden, cuál creen ustedes que puede ser? Una palabra con la que se confunda, record. Grabar. Recordar. Recordar. Sí. Primero es la palabra con la que se puede confundir. Recordar. Súper. A ver, ahí está. Recordar. Ahorita lo voy a hacer ya coloreado. Muy bien. Se puede confundir con recordar. Sí, record se puede confundir con la palabra recordar pero en realidad un récord puede ser un disco porque un, cuando alguien habla acerca de un disco es es un récord o si no también se puede entender como lo que alguien dijo por ahí como grabar sí en realidad aunque no se pronuncia record. Record es a ver se pronuncia record cuando estamos hablando acerca de un disco o estamos hablando acerca de un logro sí o sea los récords verdad que, que conocemos que son Uh, como, o sea, un logro que quizás nadie más tiene. Entonces, esos son, así se pronuncia record. Cuando estamos hablando de grabar, se escribe de la misma forma, se, pero se, se va a pronunciar record. Sí, record. Entonces, tiene, ¿verdad? Esa, esa pequeña diferencia. Es casi como esta otra, que de hecho es una palabra que muy a menudo las personas se confunden con ella, que es este verbo, sí, read. Sí, es el verbo leer, ¿verdad? En pasado... El verbo, o sea, eso es aparte, no significa nada de los fotos que solo una palabra que me acabo de acordar que quería mencionar. El pasado se escribe exactamente igual, o sea, se escribe también read, pero se pronuncia en realidad red. Sí, se pronuncia red. Ahora, también existe la versión, hay personas que también lo escriben como red, es válido, porque también es válido. Este, este verbo tiene esas dos formas de poderse escribir en el pasado, puede escribirse igual que rojo. Sí, entonces, pero eh, se escribe igual, pero se pronuncia de forma diferente. Eso sucede con esta misma palabra. Record, para hablar acerca de un disco o un, o un record específicamente, o sea, un, un logro. O record, que sería grabar. Ahora, ¿cómo se va a decir entonces recordar? Recordar sería entonces remember. Sí, remember. Uy, perdón. Remember. Esa sería la forma en la cual vamos a decir recordar. Ahora bien, eh, el otro tipo de record, o sea, el, esto del el, el record, el, el logro, se puede decir también en inglés, o sea, que es la otra versión, ¿verdad? Es el achievement. Achievement. Es muy larga la palabra, pero es, ajá, achievement, así. Eso es para hablar acerca de los logros, o sea, o el otro tipo de record. Pero bueno, la palabra record o record se puede confundir con recordar, puede tener el significado en español como un disco o un record o grabar, y eh, la palabra con la que se confunde, o sea, esta recordar, sería en inglés remember, sí, remember. Um, otra cosa muy importante. Y que esto, o sea, de verdad espero que se, se lo vayan a aprender porque es algo que pues a mí me da risa porque yo siempre molesto a mi amiga por eso, a mi mejor amiga, la que le estaba contando hace un par de días. Eh, ella hace tiempo tuvo un novio y ella también fue parte de la misma pasantía en la que yo estuve, solo que un año después. Pero la cosa es que el novio de ella estaba como queriendo aprender inglés. O ya no es novio de ella, por eso nos, nos reímos de esa, de esa experiencia. El punto es que él una vez... Eh, Escribió, verdad, en, en un post que hizo en Instagram eh, con una, una pintura que le había hecho de ella. Um, reminding you, sí. Remind es un es un verbo que también tiene eh, una connotación hacia recordar, pero hay diferencias. Remember es el acto de que yo me acuerdo de alguien, sí. O sea, o yo estoy recordando eh, algo que se supone que yo tenía que hacer. Estoy recordando algo que hice, algo que viví. Eso es remember. Perdón, en cambio, remind también se puede entender como recordar, pero es en otro contexto. Es en el hecho, por ejemplo, si yo les había dicho a ustedes eh, que les iba a regalar dinero y ustedes me recuerdan a mí de lo que yo les había dicho que iba a hacer. Es en ese contexto de recordar que se utiliza remind, ¿sí? O sea, como de, um, ¿cómo sería? Como notificarle otra vez a alguien, ¿verdad? Acerca de lo que dijo que iba a hacer. Es ese es el significado de remind. En cambio, remember es cuando yo lo hago, no cuando necesito que alguien más me recuerde de aquello. Entonces, o sea, diferencias en cómo, en cómo lo vamos a utilizar, ¿verdad? Remember es personal, o sea, yo realizo el acto de recordar aquello. En cambio, remind, yo necesito que alguien me diga o yo le digo a alguien más acerca de lo que se suponía que teníamos que hacer. Muy bien. Ahora, eh... Esa palabra, molest, ¿sí? Molest. ¿Con qué palabra en español ustedes la podrían llegar a confundir? Molesto. Ok, molesto o también um, molestar, ¿verdad? Molesto o molestar, ¿sí? Molestar o molesto. Esas podrían ser algunas interpretaciones que tenga la palabra molest en español. Eh, ahora, el significado de esta... Es un poquito, ¿cómo decirlo? Fuerte, sí. Lo que significa la palabra molest en realidad es algo bastante fuerte. No se usa tan a menudo, o sí se usa mucho, tal vez en, en, en reportajes, eh, en, la, en, la, en la tele, o también se usa en la policía, por ejemplo. Eh, molest en realidad es abusar. Pero no abusar, o sea, de, del tipo de que, digamos, yo tenía aquí, ¿verdad? Mi pancito dulce y mi prima se lo comió. Qué abusadora. No, no es ese tipo de abuso, es el abuso, el otro tipo de abuso, el abuso más Relación. intenso. Eh, por ahí, sí, no quería decirlo por lo de, por lo de YouTube, pero sí, <laughs> eso, sí, este, es el abuso más intenso, ¿verdad? Cuando ustedes, ajá, hacen algo en contra del deseo de otra persona. Entonces, eso es un molest. Y un molester, pues, es la persona que lleva a cabo ese, eh, ese acto. Entonces, es un abuso, ¿sí? Eh, pero ahora, ¿cómo se dice molestar? O sea, como si, digamos, eh, como si yo estoy molestando a alguien, ¿sí? Eh, normalmente, eso sería... Tenemos un idioma para eso, que sería pulling your leg, ¿sí? Eso sería, o sea, como para cuando estoy directamente molestando, o sea, en el sentido, ¿verdad? Que estamos bromeando. Entonces es pulling your leg. Eh, es como lo, lo normal. También se podría decir kidding, ¿sí? Que es la otra forma, ¿verdad? Kidding, eso es molestando. Y para el otro, para molesto, ustedes pueden utilizar, por ejemplo, upset, ¿sí? Upset. Que, o sea, cuando ustedes eh, utilizan upset, principalmente se, se entiende como molesto. Porque si ustedes utilizasen angry, que es otra de las palabras, la que casi siempre se, se, se piensa, ¿verdad? Cuando alguien habla de estar molesto, esto sí significa estar enojado. Entonces, la mejor opción sería upset, para hablar acerca de estar eh, molesto. Muy bien, so upset. Uh, ahora, envy. ¿Cuál sería la palabra en español con la que podríamos confundir la palabra envy? envy envidia enviar envi... envidia envi sería más bien este es el significado si ustedes están dejando de dejando llevar por el significado yo lo que quiero que me digan es que la palabra la, como que más se podría parecer porque de envy a envidia hay un un trecho no tan largo pero hay un trecho ahí un poquito verdad sería más similar a enviar sí envy se parece bastante a la palabra enviar entonces eso se los digo porque o sea a veces hay personas verdad que Um, familiares míos, o sea, no hablo de personas X aparte, no, familiares míos que a veces utilizan palabras como estas. Entonces, y por ejemplo, una vez un primo mío tiene como, como siete o ocho años ya viviendo en Estados Unidos, entonces y vino y no me acuerdo qué, qué palabra fue la que me dijo. Entonces yo le dije, eso no se dice así, <laughs> tiene cuidado cuando estoy diciendo eso a la gente, porque eso no se dice así. Entonces y él me dijo, ¿Y ¿cómo se dice? O sea, y por eso le digo, a veces eh, es más por la forma en la que. Generalmente nos dejamos llevar, ¿verdad? Por lo que creemos saber. Entonces, enví se parece o se podría parecer a la palabra enviar, pero en realidad sí, es lo que ustedes decían. Significa envidia, ¿sí? Envidia. Enví es envidia. Pero bueno, ¿cómo se dice entonces enviar en inglés? Enviar normalmente se va a decir send, ¿sí? Send. Ahora, en la actualidad, ya se utiliza también otra palabra, y como pues sí, a mí me gusta aquí mantenerlos actualizados a ustedes, ¿verdad? También utilizamos la palabra de ship, pero lo de ship es cuando estamos hablando de enviar un paquete, ¿ok? ¿Se pueden utilizar ambos? Claro que sí. Ship, normalmente lo que sí es, o sea, que se utiliza, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de eso, acerca de enviar un paquete, acerca de enviar algo que es un poquito más grande. Y send, usualmente, o al menos hoy en día se utiliza más en el contexto de las cosas virtuales. O sea, si por ejemplo eh, estamos hablando acerca de un correo un mensaje, normalmente se utilizará el verbo send. Para las cartas también, pero eso ya más por cultura o por, por costumbre. En cambio, con todo tipo de envío que requiera un, o que sea un paquete, se va a decir shipped. Sí, o sea que el paquete ha sido enviado, shipped. Y eso se escribiría ¿verdad? de esa forma, shipped. Así, con doble P. Ok, bueno, si se acuerdan, esto es porque aquí esta SH solamente genera un sonido, nada más de sh, está ahí, sí, solamente, o sea, es un, 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 un sonido vocálico, y la P es un solo sonido de consonante. Entonces, les decía al principio del curso que cuando tenemos ese tipo de... En aquel caso hablábamos acerca de los adjetivos, pero eh, ese tipo de palabras así, ¿verdad? Que solamente constan de una... Eh, consonante vocal consonante se duplica la última consonante y luego se agrega, verdad, el complemento necesario para convertirlo en el verbo en pasado, en el adjetivo distinto, sea cual sea el caso. Esa es la regla que se sigue casi en todos los sentidos. Ahora, assist, ¿cuál sería eh, uno de los, de los posibles um, significados en español o confusiones que nos podría generar la palabra assist? asistir, asistir. Mm, mm, muy bien asistir sí asistir creo que sería como la más similar verdad asistir Asist asistente también ajá también asistente bueno entonces espérenme lo voy a quitar de aquí 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 lo tenía asistente también a ver, ahí está asistente o asistir esas podrían ser algunas eh, de las de las formas en las cuales lo podríamos confundir a veces también podría ser asistencia Sí, o sea, podría ser, pero a veces ya es un poquito más largo, está un poquito más lejos, por eso asistencia no era el ejemplo principal. En realidad, assist significa ayudar. O sea, por ejemplo, if I'm assisting someone, it means that I'm helping that person. ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo cuando yo soy, cuando estoy um, generando esto, ¿verdad? De asistir a alguien, lo que yo hago es ayudarle a esa persona. Ahora, ¿cómo se dice entonces? Eh, asistente. Un asistente en este caso sería un attendant. ¿Sí? Attendant. O en el caso específico de solamente uh, el verbo asistir, sería solo attend. ¿Sí? Attend. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren decir um, asistí a clase hoy, sería I attended classes today. Sí, attended. Eso no es tan común eh, que se utilice, o sea, en inglés casi nunca se usa, ¿verdad? El decir, I attended this, I attended that. Se puede usar, tal vez, por ejemplo, si ustedes hablan acerca de una reunión política, una reunión en la escuela, pero si es algo muy de rutina, es mejor solo decir, I went, sí, I went to class. Entonces, o, o sea, utilizando el verbo go. Pero attend es más para quizás. Un evento esporádico, o sea, algo que solo fue una vez y tal vez no, no vaya a suceder muy pronto, ¿verdad? Otra vez. Um, si es, por ejemplo, algún curso de, de un día, un seminario de un solo día, ahí sí, ¿verdad? Podemos decir utilizar con mayor libertad el verbo attend. Uh, o si no, o sea, podemos decir los asistentes serían los A. Ah, esa es una pequeña diferencia también. Los asistentes serían attendees. Sí, attendees. Esos serían los asistentes. No va, uh, a ver, eso sería en el caso que esto se refiera a una multitud de personas. O sea, estamos hablando acerca de que estábamos en un, um, qué sé yo, en un, en un uh, no coliseo, es... Ah, uh, solo la palabra hall me ¿Estadio? Puedo Estadio, sí, pero no, es, es la otra, la... Ah, uh, conference, una, no sé. Solo la palabras, ¿o se me puede ocurrir? En serio. Reunión. Sí, es, es, este, por ejemplo, teacher, employer. Como una sala. Employees. Ajá, pero es como una sala de conferencias. Sí, que hay un montón de gente allí. Entonces, eh, en ese caso, las personas que estén ahí, porque son bastantes, serían attendees. Sí, attendees. Son los asistentes, las personas que llegaron al lugar. Pero las personas que ayudan, sí o las personas que, o sea, que proveen asistencia, porque también se puede utilizar en esa forma, entonces esos serían los attendants, como en el caso, verdad, de los flight attendants, o sea, de, de los aeromosas o los sobrecargos, entonces son flight attendants, porque son los asistentes de vuelo, entonces eh, son pocas personas y están desarrollando un rol quizás más participativo en el evento. Así que por eso se utiliza, ¿verdad? El flight attendant o el, el, la palabra attendant para estas personas. Pero aquellos que son los asistentes, tal y como mencionaba, creo que María era, acerca de los, los trabajadores, o sea, en, en una empresa, porque como si son bastantes, entonces se utiliza, ¿verdad? Employees, ¿sí? Employees, así como lo mismo los asistentes a un lugar sería attendees. Y si solamente es una persona, pero que era parte de, de, de ese montón de personas, también sería un attendee, nada más, attendee, sí. Cosas complejas, yo sé, entiendo que el inglés es, es complicado. Pero bueno, a ver, um, rope, ¿con qué palabra creen ustedes que se puede confundir la, la palabra rope? Ropa. Muy bien, Carlos, con ropa. pero Ropero también podría ser, sí, vamos a probar, ropa o también podría ser un ropero. Es un poquito más larga, pero podría ser. Ahora, en realidad, ¿saben cuál es el, el significado de la palabra rope? No, no. Ah, no jugaron con the rope, ¿verdad? Era un jueguito que había antes, eh, cuando estaban creciendo varios de ustedes, los más jóvenes aquí. Es, existía el cut de rope, ¿sí? Es una soga. O también, o sea, lo conocemos como un lazo. Somos salvadoreños, así que lo vamos a decir. ¿Por qué no? Sí, sería un lazo. Entonces, eh, rope. Eso es una soga o un lazo. Se puede confundir con ropa, principalmente. Y ropa. ¿Cómo se dice ropa en inglés? Bueno, ropa es bastante sencillo. Creo que la mayoría conocemos, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Sería clothes. Sí, clothes. O clothes eso depende a veces del gusto de la pronunciación de las personas algunos dicen clothes otros dicen solamente clothes eh, pero les recomendaría más irse por el lado de clothes porque estamos hablando acerca de algo en plural verdad entonces sería más bien clothes para hablar acerca de la ropa en español eh, se, se utiliza ropa porque se hace una generalización de lo que en sí es el vestuario pero en inglés eh, se utiliza ¿verdad? la palabra clothes en plural porque se pues, está hablando acerca como de las diferentes prendas como de manera individual, pero también en conjunto. complejo, yo sé, pero por eso se utiliza ¿verdad? en plural y no solo sería clothes. Um, solo por si querían saberlo, en algún caso también la palabra sí, clothes, se puede utilizar para hablar acerca de, un, de una tira de tela. Sí, o sea, un, como un trapo, digamos, pero no uno sucio, sino que sería cloud se va a utilizar para hablar acerca tal vez de un trapo, pero algo limpio que podríamos utilizar, qué sé yo, como para ponerlo en el fondo de una, de una eh, escena de algo, por decirlo de cierta forma. Entonces, cloud, ¿verdad? Se puede utilizar para hablar acerca de eso, acerca de algún trapo. Ahora, actual. Actual. Esta es una que a muchos les, les causa problemas. Bueno, las últimas tres, de hecho, creo que ya las he escuchado aquí, no las he querido corregir porque sabía que íbamos a hacer esto al final. Entonces, si les ha pasado, pues tal vez se acuerdan. Actual. ¿Cuál es el significado que podría tener actual en español? O sea, la confusión que podría generar actual en español. Actual. Mhm, uh -huh. actual. Muy bien, actual. Esa sería la forma en la que nos podría confundir, ¿verdad? Ahora, normalmente lo que significa actual es esto de acá. Real, ¿sí? Actual es algo real. O sea, por ejemplo, eh, y aquí por eso tengo este otro, ¿verdad? Como una, una... Actual casi no se usa, hágase constar. O sea, se usa tal vez como una explicación, ¿sí? Actual pero no es una, una palabra que se use tan, tan, tan a menudo. Actual, por ejemplo, la podríamos utilizar, eh, si yo puedo, quiero decir, um, in the actual times. Oh, sorry, 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 no, perdón. It, that was the actual case of, or the actual motive of the case. ¿sí? Entonces seríamos como, ese fue el motivo real, ¿verdad?, del caso, the actual motive of the case. Entonces, es como hablando acerca de algo de algo cierto, algo verdadero. Entonces, para eso se utilizaría actual. Ahora, actually es mucho más común, ¿sí? Y actually es la que generalmente genera o causa ese problema eh, que tenemos, porque cuando utilizamos actually, la mayoría de nosotros, yo incluido a veces, nos equivocamos, o sea, lo usamos de forma completamente equivocada, porque actually no se refiere a algo que esté sucediendo en, estas, en estos días. Por ejemplo, a veces decimos, ¿verdad? I am actually learning English. O sea, queriendo decir que actualmente estoy aprendiendo inglés, pero no se entenderá de esa forma, porque actually en sí significa de hecho, ¿sí? De hecho o realmente. Ahora, por ejemplo, ¿cuándo puedo utilizar entonces actually? ¿Cuál sería la función de actually? Um, si alguien me dijo a mí que si por favor pasaba por el super comprando leche, y o sea, yo soy una persona olvidadiza, ¿verdad? Ya que en todo el rato se me olvidan las cosas, pero pues esa persona confió una vez más en mí y me dijo ¿Será que puedes pasar por la leche? El siguiente día, cuando necesitábamos la leche, me dijo ¿Verdad que no fuiste por la leche? O sea, como ya desconfiando de mí porque sabe que normalmente se me olvida. Ahí puedo utilizar actually. Y yo puedo decir, actually, I did. ¿Sí? O sea, como de hecho, sí lo hice. Entonces, en ese sentido es cuando utilizamos el actually. Para hablar acerca de cosas eh, que son verídicas. ¿sí? Cosas que sí hicimos. Cosas que uh, o sea, nosotros podemos probar en, en cierta medida. Entonces, para eso utilizaremos el actually. ¿Cómo se dice entonces cuando estamos hablando acerca de cosas que estamos haciendo en la actualidad? Bueno, para hablar acerca de ese tipo de cosas, existe esta palabra. Currently. Sí. Para cosas actuales. O sea, por ejemplo, ustedes quieren decir, uh, por así decirlo, el actual conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces sería the current, ¿sí? The current conflict between Russia and, and Ukraine. Entonces no sería the actual, porque ese sería el real conflicto. Por ejemplo, sería um, the actual conflict is because of this. El conflicto real se debe a esto otro. Para eso utilizaríamos actual, pero para hablar acerca de algo que está sucediendo ahora, o sea, como el evento, ¿verdad?, que se está desarrollando, sería current. Sí, current. Y si yo quiero decir actualmente, por ejemplo, en el caso que yo quiera mencionar a qué me dedico actualmente, como en qué, qué trabajo tengo, ¿verdad? Yo puedo decir, currently I work as an accountant, currently I work as a tour guide. Entonces, para eso sería que utilicemos currently. Eh, actual, como les digo, no va a funcionar para eh, referirnos, ¿verdad? A, a cosas que estamos haciendo. En estos días, o sea, en, en, en estas fechas. Y por último, tenemos esta otra. Realize, ¿sí? Realize. ¿Para qué, o perdón, cuál sería la confusión eh, más común, creen ustedes, para el verbo realize en español? Realizar. Muy bien. Realizar, o podría ser también para realizado. Sí, realizar o realizado. Esos son muy buenos ejemplos. Pero en realidad el significado que se guarda será aquí. Darse cuenta. Sí. Realize. Realize significa darse cuenta. O sea, por ejemplo, no sé. Me imagino que en algún caso tal vez les ha pasado a ustedes. A alguna persona anoche después de la clase se durmió. O sea, estaba Bien dormido, profundamente dormido. Y hasta hoy en la mañana se dio cuenta del temblor. Entonces sería algo así, ¿verdad? I realized about the earthquake only today in the morning. I didn't feel anything last night. Entonces realize se utiliza para hablar acerca de ese tipo de cosas. Cuando ustedes se dan cuenta de algo. Puede ser algo más complejo, claro que sí. Por ejemplo, ustedes pueden, pueden decir... The police realize he was actually the criminal. He was actually the person who was murdering them. Entonces, la policía se dio cuenta de que él en realidad era el criminal. Sí, era, él era el que estaba causando los daños. Muy bien. Entonces, a ver. Así como estas. Tienen alguna palabra ustedes que alguna vez les haya causado dudas o si, que quisieran saber si funciona de esa forma o consideran que todas las palabras que conocen son o se utilizan exactamente así, porque por ejemplo hace poquito teníamos también verdad ese era el otro que tenían ustedes por ahí estaban mencionando el cost sí cost que o sea lo que lo, lo relacionamos con um, costar o sea básicamente, pero en realidad eh, cost significa cuesta o o costo más bien costo, o sea en sentido monetario, y el costar sería um, be hard. Uy, perdón, eso puede ser complicado. Sería más bien este, ¿cómo sería? It's complicated, sí, complicated, por decirlo así. Entonces esos son algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo los false cognates están por todos lados en el inglés, porque pues el inglés y el español comparten muchas muchas palabras y eso hace que generen esa confusión hay muchas también que sí son eh, cognados reales cuando hablamos acerca de cognados nos referimos verdad a las palabras que tienen el mismo significado y la escritura muy similar por ejemplo si ustedes hablan acerca de construcción o sea construcción o construction pues directamente significa lo mismo verdad digamos aplicación en application ahora Diferente, eh, si ustedes en inglés quieren decir this application en su teléfono, en los teléfonos, en cuestiones así, o sea, tecnológicas, no se. Ok, en, en cuestiones así, o sea, de, 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 de los teléfonos, no se dice application en inglés, solamente se dice app, ¿sí? App, no application. Así que eso es algo importante también a tener en cuenta. Application. Eh, podría ser una de esas, ¿verdad? Que, po que podría ser un false cognate. Diferente, claro, con los tantos significados que application tiene tanto en español como en inglés. O sea, porque pues también se puede utilizar para hablar acerca de, qué sé yo, la aplicación de un medicamento. Entonces, en ese caso, sí. Si, si lo vamos a utilizar con ese sentido, sí sería un cognado real. O sea, tendría el mismo significado en ambos, en ambos sentidos. Uh, a ver, María consulta acerca del verbo cut. ¿Con cuál palabra lo confunde, María? ¿Con cuál cree que puede ser confundido cut? Eh, cortar, pero, o sea, como se puede comparar con cortar, digamos, tela y cortar, digamos, verduras o no sé. Para todas esas sí se utiliza así, cut, sí, para todas esas sí se utilizaría así. Para todos esos eh, cortes que en cierta medida incluyan algo filoso, <laughs> sí, para todos esos, esos cortes así, sí se utilizaría el verbo cut. Pero, por ejemplo, nosotros utilizamos bastante, bueno, al menos eh, hoy en día yo escucho bastante, ¿verdad? Que se dice cortó cuando termina una relación alguien. En ese caso, sí, no sería de esa forma, ¿verdad? Cuando alguien corta una relación o termina una relación, sería eh, utilizar otra de las cosas que a mí me gusta mucho enseñarles a veces, y en ese caso sería un phrasal verb. Y el phrasal verb a utilizar sería el break up, ¿sí? Break up sería el verbo que se utilice para hablar acerca de ese tipo de corte. O sea, cuando terminamos una relación con alguien, no sería, ¿verdad? cut, sino que sería break up. Sí, break up. Y así como este tengo un montón más también de phrasal verbs, también tengo un montón de idioms, o sea, son las, las frases eh, que se utilizan en inglés que son como tipo refranes, entonces, y que son muy útiles, lastimosamente no tuvimos la oportunidad, ¿verdad?, de, de compartir esos, um, pero que igual son temas que yo les invitaría a revisar porque son temas que nos ayudan bastante a mejorar en cierta medida. Pero más que mejorar, quizás nos ayudan a entender mejor algunas cosas, o sea, a, a conocer más a fondo, ¿verdad? Cómo funcionan algunas de las cosas del inglés. Porque pues considero que si el objetivo es aprenderlo para podernos comunicar de forma correcta con alguien que pues viva o haya crecido quizá en un contexto donde el inglés sea el idioma principal, es necesario aprender acerca de ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, imagínense si ustedes... Um, a alguien le dicen, a alguien que venga de otro lado, a alguien que no sea acostumbrado a hablar en español, eh, qué sé yo, caras vemos, intenciones no sabemos o caras vemos, corazones no sabemos. O sea, la gente se va a quedar, ¿qué significa eso? Sí. O sea, ¿qué es eso de caras vemos, corazones no sabemos? Para nosotros tiene sentido, porque es una frase que nosotros usamos regularmente. Entonces, sería lo mismo como si yo les digo ahorita, a 10 p.m. I'm going to the sack. O sea, muy probablemente ustedes no saben qué significa eso de Amahit the Sack. ¿O alguien alguna vez ha escuchado esa frase de Amahit the Sack? Creo que no, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos acerca de eso, del Amahit the Sack, tal vez no sea así como que, uy, qué frase más común en inglés. Y lo mismo es el caso de lo que les acabo de decir, ¿verdad? De cara vemos corazones, no sabemos. Creo que muchos de ustedes ni siquiera se acordaban ya de ese refrán, porque vi la cara de, ahí. Es cierto, yo decía eso cuando estaba en el instituto, dijeron algunos por ahí. Entonces, eh. En el, 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 el Amahi de es una frase que se usa en, qué sé yo, la, la casa. Principalmente es en la casa o con los amigos o que es, eh, si estamos en una, en una reunión familiar y significa me voy a dormir. sí, de Sac es como tipo, ya me voy, o sea, me voy a acostar. Entonces, son frases que si ustedes las escuchan, nos vamos a quedar reconfundidos, ¿verdad? Acerca de qué significa eso. Otra de las que me gusta mucho sería, por ejemplo, el beat around the bush. Sí, beat around the bush. Cuando hablamos acerca de beat around the bush, o sea, se refiere a darle vueltas. O sea, Por ejemplo, nosotros decimos deja de andarte por las ramas. O sea, esa es nuestra frase, ¿verdad? deja de andarte por las ramas. Pero sin, el beat around the bush sería muy similar al dejar de andarse por las ramas. O sea, beat around the bush, de forma literal, significa andar golpeando el arbusto. Entonces, y pues le estamos dando el significado muy, muy, muy parecido a lo, que, a lo que sería el andarse por las ramas. Y es cuando, pues, alguien está, digamos, nervioso, ansioso acerca de algo que nos quiere contar y no encuentra quizás la forma de decirlo, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las cosas que yo siempre recomiendo que, que ustedes puedan revisar, o sea, en su tiempo libre, así como tengan chance o ganas de aprender un poquito más. Buscar ese tema, idioms in English, porque hay un montón de frases y créanme que eso hasta cierto punto nos hace sentir mejor cuando las utilizamos porque entendemos quizás de manera más íntima cómo funciona el idioma. No solo nos quedamos ¿verdad? en lo superficial, en lo que los libros tienen siempre, sino que buscamos un poquito más allá. Por otro lado, lo de los phrasal verbs, como el que les acabo de mencionar del, del break up. Eso es un tema un poquito más eh, gramatical, o sea, en este curso incluso vimos un par de ellos, o sea que no es algo necesariamente nuevo, pero que sí es bueno a veces indagar, ¿verdad? Un poquito más, o sea, para poder conocerlos más a fondo, para poder saber de mejor manera cuándo voy a utilizar cuál de los phrasal verbs, porque pues son un montón, así como los adjetivos, los adverbios, o sea, los phrasal verbs igual, son un montón de ellos. And um, pues practicarlos, aprenderlos sería algo bueno. Pero igual clase. Eh, básicamente, esos solo son consejos que les puedo dar um, por ahora. Pues creo que tocará ya despedirnos, verdad? Más adelante, quién sabe, tal vez nos encontremos por ahí. It has been a really um, pleasure adventure. I have enjoyed my time with you guys. It was relatively short for me. Many things has ha had happened in my life during this last month. So, I felt it so freaking short. However, I can assure you guys that I enjoyed myself. It was a very good time. And uh, thank you. Thank you very much. La soda la va a repartir entonces eh, Elizabeth y la pizza la va a pasar a dejar Carlos. Así que ya viene. Okay. Thank you, people. Thank no, no habrá recargas. I'm sorry. Porque se nos acabó el tiempo. <laughs> mi, mi error. Recargas para todos. No, just kidding. Okay. um, Sorry, people. Well, Thank you guys very much for your attention and participation during the whole semester, during the whole course. Sorry. Um, it has been a pleasure. Please continue pushing forward. You guys can make it. And um, yeah, have a good night. Have a good life. See you next one. Bye bye. Bye. Thank bye, you. teacher.